El tema de que Kaito muera se ha vuelto mucho más fuerte con este último capítulo emitido, el capítulo 50. Así que, para entrar en materia, para entrar en esta teoría, pongámonos en contexto. Durante el capítulo 50, Momo revela su verdadera forma. Posteriormente, decide enviar a Sakura al libro de Alicia en el País de los Relojes, pero a lo lejos, veríamos cómo Kaito sufriría por esto, doliéndole primero el pecho y diciendo que Momo sabe muy bien la situación por la que está pasando y en la que se encuentra, que él no puede hacer nada ahorita. Y para acabarla, que Momo se atreve a revelar su verdadera forma en esta situación, en la situación en que se encuentra. Él no puede hacer nada. Posteriormente, Kaito siente que le pasa algo al reloj. Cuando lo mira, pone una cara decrépita, de tristeza, con una sonrisa, diciendo que el tiempo para él se acabó. A partir de esto, muchos llegaron a pensar de que Kaito murió en este capítulo, lo cual no es así, pero sí dejó pensando de que Kaito iba a morir muy pronto. Además, recordemos de que Nadeshiko le dijo que sí, si seguía utilizando este tipo de magia, si seguía con estas acciones, iba a terminar como ella, o se hace muerto, muerto y quizás como un ángel, pero esto último quizás no sea muy probable, pero pues ya es hablar de más. Así que solamente pensemos en que Nadeshiko se quiso referir a que él moriría. Siendo este el caso, se abren dos preguntas. ¿En verdad Kaito morirá? Y si es así, ¿cuándo morirá Kaito? ¿Cuándo pasará esto? Sabemos muy bien que Clear Card no es el shojo que vimos en los años 90 o comienzos del 2000, que vimos hace mucho tiempo. Ya no es el manga que conocimos al inicio, ni tampoco en el caso del anime, y si se llegara a emitir, no es el caso. Ya dejó de ser ese shojo tan dulce y bonito que vimos. La trama que lleva Clear Card se asemeja mucho a las historias de Tsubasa o Holic, donde obviamente hemos visto muertes, por lo que es probable que Kaito sea el primer personaje que veamos morir en todo Sakura Card Captor. Sí, Kaito está haciendo todo lo posible para hacer feliz a Kijo, sin importar que él pierda su vida, por lo que su muerte se viene a venir, y más aún con lo que pasó en este último capítulo. Por otro lado, si llegase el caso de que no, puede que veamos cómo Sakura ayude tanto a Kaito como a Kijo, salvándolos a ambos y evitando la muerte de este personaje. Y eso, la verdad, vendría siendo algo interesante, sinceramente, y esperemos que pueda suceder. Ahora, si llegara el caso de que Kaito muera, lo veríamos mucho más adelante, no en estos capítulos, quizás entre los capítulos 52 y 55 o incluso más adelante en el manga, porque seamos sinceros, si la muerte de Kaito sucede en los próximos capítulos, el 51 y el 52, no sería tan impactante su muerte, porque ya se vendría a venir con el capítulo 50. Para que impactaría su muerte y dejara marca en los fanáticos de Clear Card, tendría que ser mucho más adelante. Pero esperemos que este trágico evento no pase. Que Kaito no muera. Vayamos a despedir este video. En fin, mis Card Captors, amantes de las teorías Clear Card, espero les haya gustado este video, porque si fue así, les pido de favor que vayan dejando su poderoso like, también activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ningún video mío, y claro, suscribirse a este hermoso canal si es que les gustó el contenido del día de hoy. Así que por favor, suscríbanse, que también casi llegamos a los 15.000 suscriptores, así que vamos por esa meta, sé que podemos todos juntos. Además, si llegaste a esta parte del video, ¡comenta! ¡Soda! ¡Core! ¡Zuto! ¡Oreno sobani de cretanda! ¡Cono sacrum! Así veré quién es en verdad un Card Captor de corazón que se ve los videos hasta el final y, claro, recibirá a cambio su respectivo corazón. Síganme en mis redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram, al igual que en mi canal de Twitch, twitch.tv/AlexJanPro, donde estamos transmitiendo, y por qué no, a mi canal secundario de gameplays, donde estamos subiendo contenido casi diario y transmitiendo de igual manera. Y como debe de ser, al Discord de la comunidad de La Padrona y mío, donde encontrarán diversas dinámicas que les pueden gustar, además de que estamos viendo películas, doramas, animes, series y entre muchas cosas más. Así que allá nos estaremos viendo. Y claro, como dije anteriormente, suscribirse a este hermoso canal para más contenido de Sakurita, todo lo que tenga que ver con el universo Clam, doramas, anime
y mucho más. Yo me despido, cuídense mucho y yo los veo en otro video de Remanísimo Carajo. ¡Sal aquí! En su hermoso canal. Hasta luego, mis amantes de las teorías Clear Card. Hasta luego.